Che, esto sí que es fanatismo por la pesca, ¿eh? Vamos Madariaga con el peje. Voy a pescar allá ahora, la laguna. Ah, qué era. Sí. Una buena, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos, kilómetro 385 de ruta 11. Acá va a aparecer el camino a cabeza. Nos saca el club de Madariaga. Llegamos a la bifurcación, ¿sí? Acá tenemos que doblar a la derecha, van a ver el cartel. Acá sí se puede apreciar, ¿no? Ahí está. Laguna Salada de Madariaga, 7 kilómetros. Reserva natural. Este, camino al club. Ahí está. Esta es la parte que suele estar más difícil. Bueno, ahora en verano no. La visión es circular con barro de ayuda. Peligroso. Acá cambia, a ver si es más. Más tierra, tierra negra. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Reta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983 54 8505. We'll be right back.
Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Lo que vamos a mostrarle ahora es un poco de lo que es chalecos. Tenemos chalecos, primero, desde lo que son talles de niño, por ejemplo, en este caso es un chaleco de la marca Aquaflot, el modelo Profish. Viene con tres tiras, viene con un cinturón que pasa por debajo de la entrepierna para que el chaleco no se levante, y con un cuello para que si el niño se va con la cabeza hacia atrás, siga con la cabeza a flote. Este modelo, por ejemplo, que viene con cierre y broche. También el mismo sistema, un cuello como para mantener la cabeza encima y un cinturón que pasa por la entrepierna para sujetarlo para que el niño esté súper seguro. Tenemos después el clásico poncho. Muchos necesitan este tipo de chaleco para la aprobación de la prefectura, en la embarcación. Es sí o sí obligatorio, es el único chaleco obligatorio homologado por prefectura. El naranja, el poncho naranja. Este es un modelo de kayak. Es un chaleco que tiene material de flotación en el pecho, en la espalda y en los costados. Como verán, es totalmente abierto para tener buena libertad en la remada y que sea cómodo cuando uno lo tiene puesto. Es un chaleco que no tiene muchas tiras, ya que bueno, uno en kayak anda más que nada tranquilo. Muchos lo usan para recreación, pesca. Y bueno, este modelo en particular viene con un bolsillo en el pecho como para tener alguna navajita, alguna tijera, algo práctico, digamos, en el momento del uso. Ya de adulto, con más tiras, algunos lo usan para moto de agua, para jet ski. Este, por ejemplo, es un modelo también como el de niño, el Profish de Aquaflot. El material que tiene adentro es de celda cerrada, por lo cual el chaleco puede rajarse, pero igual el material de flotabilidad va a quedar dentro, no se va a salir como si fuera telgopor. Así que esto le da también mayor seguridad al chaleco. Y tenemos de la marca Zuluca, mismo diseño, con tres tiras sujetadas al pecho, que se puede regular, depende de la persona. Vienen diferentes talles, desde el talle S, en este caso el Zulu, hasta el triple XL. Así que tenemos variedad de tamaños. Y el de Aquaflot, por ejemplo, viene desde el talle 3 de adulto hasta el talle 16, que el talle 6 es bastante amplio, así que tenemos para todas las edades, todos los tamaños. Ya saben, pueden abonarlo en efectivo, tienen descuento, pueden abonarlo en tarjeta, en cuotas sin interés. Lo pueden comprar por nuestra página web, que también los tenemos ahí publicados, que es www.sanapesca.com.ar. Nos pueden escribir a nuestros datos que tienen ahí al pie de la pantalla, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Así que bueno, cualquier consulta, si buscan su chaleco, ya saben dónde buscarlo. Bueno, acá estamos con Nico. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás? Buen día, che. Acá estamos. Todo bien, por favor. A ver qué pasa con la pesca. ¿Cómo andas? Bien, bien. Estamos con buena pesca. Para hacer la época, el calor, la verdad que está rindiendo muy bien. No está saliendo el tamaño habitual de acá, pero mucha cantidad. Mucha cantidad. Hay que devolver. Los de 30 para abajo devolvemos. Así que, pero se hace entretenida. ¿Te acuerdas cuando nos vimos en febrero del 2022? Dijimos que este año, el año pasado, iba a andar con alguno de 3 kilos y no le erramos, ¿eh? Ahí está. Sí, y ese que estás viendo ahí no es el más grande, ese es 2 kilos 6 y moneda. Ahora te voy a mostrar, en el freezer tenemos uno de 2 kilos 9 kilos. ¿Hace poco? Hará un mes. Bueno, no le erramos, ¿eh? No, la verdad que salió no de 3 kilos, pero es decir, es un pejerrey de 3 kilos, sí. 3 kilos y algo. Sí. Lo sacaron a las 12 y algo del mediodía y llegaron acá a las 6 de la tarde, así que esos gramos seguro que los perdió, un pejerrey de 3 kilos. Bueno, acá en el club todos los servicios, como siempre, ¿no? Pueden encontrar sí, camping, sí, todo, bajada. Desde poder armar una carpa, traer una casilla rodante, venta de carnada, limpieza de pescado, alquiler de bote, dormis, guardería, todo. El 100% de lo que necesita alguien que viene desde lejos.
Bueno, gracias, Nico. No, gracias a ustedes por venir y difundir siempre lo que pasa en la Laguna de la Salada de Madariaga. No, por favor, gracias a vos. Este es el gigantón. Este es el que ahora, bueno, al tenerlo en el freezer, se achica un montón. 2,915 kilos. Es impresionante. Con línea de flote, ¿no? Con línea de flote. Ah. Y creo que a 15 centímetros. Un lujo. El sueño de todo pescador de pejerrey. Olvidado. Vamos, Madariaga, ¿eh? Tremendo. Mirá el lomo que tiene. No, madre. Y bueno, al meterlo al freezer se achica un montón. Sí. Gigante. Bueno, Dieguito, acá estamos nuevamente con vos, Madariaga. Buen día, Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la visita de vuelta. Gracias a vos. Vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es 7 de enero, ¿no? Arrancando la temporada de pejerrey, temprano. Sí. Se está dando muy bien la pesca, a pesar de que es verano. Está muy activo el pescado, así que está lindo para venir y disfrutar un día lindo de pesca y bueno, pasarla bien y tratar siempre de llevar el trofeo, como quien dice. Y está en el agua, acá sabemos que está. Está el récord de 2,915 kilos, de ahí para abajo está todo el quilaje y el de 3 kilos y pico está también. Sí, seguramente. Está un poco revuelta el agua, mucho viento, no toca, pero bueno, la vamos a remar. La vamos a remar, la vamos a pelear y bueno. Es Madariaga siempre te sorprende, sí. Así es. Bueno, gracias, Diego, vamos a pescar. Gracias a ustedes por... Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de lance de mar de la marca Tech. La caña es la Tech Fugitive, es una caña de grafito en 4 tramos, tiene una excelente distancia de palanca, además de pasahilos totalmente reforzados, igual que la puntera totalmente reforzada. Es extra heavy, 10-30 libras, soporta hasta plomo de hasta 180 gramos. Acompañado de un reel Tech Maverick del modelo 7000, este tiene una capacidad de 580 metros del 0.30 milímetros, su relación es 5-2-1, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, excelente para lance, manija metálica también. Este reel va cargado con nylon y con chicote, toda la marca Tech. Este combo lo podés abonar en 12 cuotas sin interés de 5.950 pesos. Sabés que todos nuestros productos lo podés comprar en efectivo
o transferencia bancaria con un 15% de descuento, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Hacemos envíos a todo el país. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. De marzo del 2023, gran concurso en Claromecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534, al 1551-2113 o 1552-7757. Dale. Ah, porque viene con el lío. Muy bien, primer peje. Mirá que pejerrey, mirá. ¿Peleaba o no peleaba? Tenelo. Eso.
En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
¿Qué tal, gente del pescador? ¿A qué no saben quién está acá? Miren, ¿quién puede estar? Acá está. Marianito, acá estamos. Esto por ahí, digamos que el primero que venga a comprar un equipo de estos de caña y reel, se la lleve de regalo esta gorrita, ¿eh? Y sale firmadita, si quiere. En este caso le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar telescópica, la cual plegada mide 1,20 m, es de 3,90 m de largo, pueden tirar plomos hasta de 250 gramos, ven la flor de caña, el pasahilo de acá, este es rebatible, ven, hacemos así, tac, se baja, excelente caña, portarril de grafito con acero inoxidable, super, mire, yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe y no se rompe ni a... ven con este. Acá le damos como para que tenga. La otra vez le puse, creo que esta caña, 4 kilos de plomo y los levantó tranquilamente. Así que bueno, ven este pasahilo, hacemos una pequeña presión acá, se rebate para que sea más cómoda para llevarla. Precio de esta caña para del Pescador TV, 12.900 pesos. Imperdible. Y otra joya que tenemos es un reel Mitchell. Esto es único, acá, anti-rever fijo, no tiene anti-rever, ok, es fijo, 19.500 pesos, lo liquidamos, y la carga de nylon va de regalo. Y por último, no se la pierda, una línea de corvina con anzuelo 4.0 para la pesca de mar, 150 pesos, inexistente. Y al que compre el equipo de caña y reel, a los precios que le dije le hago un 10% de descuento comprando el equipo y la gorra va de regalo. Ojo que el precio del equipo es contado efectivo, ¿eh? Pues no sé Gabriel cuándo lo va a mandar a esto, pero bueno, me atajo contra cualquier despelote que haya económico del país, esto sale con fritas. Tenemos 20 equipos disponibles.
Sí. Esas pelotas. Qué lindo, papá. Hola amigos, bueno, queríamos mostrar algunos de los lentes que tenemos disponibles en nuestro local. Tenemos lentes comunes, algunos económicos para aquellos que no quieran gastar mucho dinero, con filtro UV por supuesto, y después tenemos los que tienen filtro UV y polarizado. Vamos a ver que con el polarizado lo que hace es filtrar ciertos rayos que hay en el ambiente y nos permite ver mucho más en profundidad en el agua, por ejemplo, y cuando queremos ver cosas lejos también resalta mucho más los colores, porque como decíamos, bueno, filtran esos rayos UV que son molestos y dañinos para el ojo. Ahí lo vamos a ver en las imágenes. También queríamos mostrarles eso, tenemos de diferentes los lentes, tenemos diferentes marcas de mejor o menor calidad, pero bueno, siempre hablando de lentes de muy buena calidad. Y también, bueno, para acompañar los anteojos tenemos las cintitas estas de neopren que se las colocamos a los lentes, que para cuando hacemos actividades al aire libre realmente son muy importantes para que no perder el lente. Me ha pasado de tirarme al agua y quedarme los lentes en la cabeza y chau los lentes. Con esto los ponemos en los anteojos, los colgamos y no los perdemos, nos garantizamos no perderlo, más cuando estamos haciendo algo en movimiento, la verdad que es fundamental. Así que bueno, nada, como siempre, nos vemos en la próxima, envíos a todo el país, hasta la próxima. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. ¿Cómo están amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandotán en esto que es una pesca de altura. Vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo.
vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que usted sabe, aquí en Mar del Plata estamos nosotros, con la empresa Sandocan, haciendo de este deporte un arte. Tratamos de buscar las mejores imágenes para que todos ustedes en algún momento puedan venir y puedan disfrutar de esto que se llama pesca embarcada. Con alguno, espera, está con alguien acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Se me está cansando? Paco tiene que venir. Vemos la mancha blanca, se ve el doblete. No, mirá vos. Mirá que salmón. Es salmón, agarrate. Mirá. Ahí nomás. Espectacular. Y trajo la carnada de paso el hombre, Bueno, cuéntame, ¿a dónde lo llevamos, amigo? ¿A dónde va? ¿Para dónde va? A Moreno. Ah, Moreno, la parrilla de frente. Son varios ahí para comida. Sí. Puedo invitar a alguno más también. Buenísimo, pero hermoso salgo. Un marido, buen momento, ¿no? Ya metimos la cherry, ya metimos los salmones. Estamos en carrera. Vamos arriba, chicos. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo.
Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. ¿Qué tal, amigos pescadores? Bueno, estamos disfrutando entonces de la primera parte de la pesca embarcada en Mar del Plata, una pesca realizada por la firma Sandocán, con muy buena pesca de salmones, meros, chernias, en lo que se denomina pesca de altura. Y en la segunda parte vamos a disfrutar de una pesca, si se quiere, un tanto más tranquila, pesca de media altura, más cercana a la costa, ideal para compartir en familia. Van a ver ahí varios pequeñitos disfrutando de esta pesca, y como es muy cuantiosa, la verdad que la pasan muy bien, hay menos navegación y por lo tanto es más placentera. Bueno, espectacular, mucho pique, como van a ver en imágenes. Se dio muy bien la pesca de corvinas, pez palo, pescadillas, con mucha intensidad de pique, prácticamente todos los tiros con alguna respuesta, incluso dobletes. Así que está muy buena la pesca en Mar del Plata. Por supuesto, le recomendamos los servicios de la firma Sandocán, todo incluido, equipo, carnadas, bueno, la guía de pesca. Solamente tienen que ir con ganas de pescar y disfrutar de una linda salida de pesca. La época de celo, la época de primavera, y bueno, por suerte no nos están atacando las presas nuestras, ¿no? Así todos podemos disfrutar del mar, cada cual es lo suyo, nosotros pescando y ellos apareando. Rápido adentro, vamos, vamos que se va, vamos que se cae. Ah, bueno. Está pero bien robado, levantalo bien, mira ahí. Está robado, pero bien robado. No, más o menos. Acá estamos. A pleno mar. Con los muchachos de dónde era, San Juan, ¿no? No, Santa Fe. Ah, Santa Fe. Otro chico. Santa Fe, una pesca. Es palo. A ver, Luli, ¿cómo lo agarraste eso? Hermoso, ¿eh? Muy bien. Tiene algo, ¿eh? Está
Mirá, una pescadilla arriba. Todo suma, esa fileza de que rica que es. Mostrámela, a ver. Muy bien. Eso. Oh, bien, ahí. Muy bien ahí. El límite del corte. Bien, bien. ¿Sí? Bien, algo acá. No es de pelea eso, ¿eh? Acá vino el muchacho con el nieto a disfrutar un día de pesca con nosotros. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo? Para el capitán. Pues grande, muy bien. La pedí, ¿viste? La pedí y la sacaste. La pedí y la sacaste. Mostrámela, a ver, de costadito ahí, muy bien. Linda corvina. Acá vino con el nieto. ¿Cómo se llama el nieto? Faustino. Faustino, ¿de dónde sos, Faustino? De La Plata. Bueno, un saludo para La Plata acá. Entonces, soy de Punta Lara. De Punta Lara. Esa se va a sacar la parrilla allá. Capaz que se hace ahí en Punta Lara. Para disfrutarla. Hoy a la tarde, bueno, mejor, fresquito el pescadito para comerlo. Vamos por más. ¿Bueno? Vamos a ver. Lo que viene acá. Una pescadilla hermosa, a ver. Dale que se va, dale que se va, dale que se va, métela, métela. Mirá cómo vino, a ver, déjalo así. Mirá cómo vino. De casualidad. Muy bien. Muy bueno. Bien ahí. Seguimos de racha. Arriba. A ver, mostrame eso. Es un congrio. Un congrio grande, ¿eh? Larguísimo. Bueno. Qué bárbaro. Qué pescadores. Los dos, palo y palo están. Una maravilla. Bueno, otra vez. Fuimos siempre a vos también. Son tres principiantes. ¿La primera vez que venís? Acá por la cámara de plata, sí. ¿Vos también? Muy bien. Pero parecen expertos, se ve que son pescadores igual. Mirá qué linda corvina esa. Muy buena. A ver. Arriba. Muy buena. Muy linda corvina, esa también a la parrilla. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir pescando. Muy bien. ¿Otra vez? Acá el maestro pescando pejerrey. Se está divirtiendo con los pejes. Bueno, sacó unos cuantos igual ahí, ¿eh? Este se fue, pero... ¿Cómo tira eso? ¡Doblete! Muy bien. Muy bien. Muy buena. Van a comer en San Martín, parece. Muy buena, ¿eh? Gracias. Flaco, para un poco. Otra coronita. No, está enganchado. Levantala, levantala, que se enganchó más arriba. Y esto pasa cuando hay pescado. Si no hay pescado, no se engancha. Hermosa corvina. Muy bien. Otra. Al toque. De ahí una pescadilla. También cuenta, ¿eh? No, esa no.